El conflicto en el municipio de Nahuatzin obedece a un grupo de personas que tienen otro tipo de intereses y han estado actuando con violencia, manifestó el presidente municipal Miguel Prado Morales. Ellos mismos están provocando la inseguridad, están amenazando, están intimidando a la población de la cabecera municipal, han privado de la libertad a funcionarios públicos, privan de la libertad a 28 compañeros, algunos de ellos trabajadores, otros ya familiares cercanos a mi persona. El funcionario señaló que están abiertos al diálogo para resolver los problemas del municipio y esperan superar esta situación sin tener que lamentar algún incidente. Este ayuntamiento municipal reprueba las acciones que están realizando un grupo de personas de la cabecera municipal. Siempre hemos sido respetuosos de las manifestaciones, pero siempre y cuando se hagan sin violentar los derechos de terceros. El municipio, que de momento se encuentra fuera del Palacio Municipal, espera que el gobierno del estado intervenga para poder dar una solución al conflicto. Para Quasar TV, César Hernández.